están todo en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Aunque no los conocemos a todos, inclinen sus rostros y piensen en Yahweh. Padre celestial Yahweh, Rey del cielo y de la tierra, este con la boca de portavoz y acepte nuestras canciones en el nombre de Yahshua Mesías. Amén. Y ahorita un santo corito de Yahweh, de hermano Picón. Aleluya. Alabado sea Yahweh, Santos de México. Aleluya. Gloria a Yahweh. Fanguera, Sister Justine, Ariana, Minister. Por favor. Por favor, hermana. Hermana Quentin. Hermano Quentin. No, hermana. Oh, hermana. Buttercup. And sister, hermana Shanira. Ayúdame. Mantequilla pequeña. Little butters. Aleluya. 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 Towards the middle. You got strength? Aleluya. Gracias, Señor. Yo quiero conocer más de ti, mi Rey. Aleluya. Gloria. Aleluya. Hey, yeah. We can turn up the monitor a little bit. That'll help. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Yahweh. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Aleluya. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Yeshua. Momento oportuno conocer más, quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revelamos tu gloria esta noche. Revelando tu gloria.
Yeshua. Y otro cantico sagrado de los santos. Another song of the saints. Quick testimony. Oh, she's gonna un testimonio de mi hermana. And then I'm gonna sing. And then un cantico. Yes. Praise Yahweh, saints of Mexico. Gloria a Yahweh, alabada. You speak for her. Me move? Okay, yes, sir. My name is Sister Dallas Riddle. Mi nombre es hermana Dallas Riddle. I'm the wife of the teacher. Yo soy la esposa de el maestro. We have five beautiful children. Tenemos cinco hermosos hijos. And I have been here in the church since I was 14 years old. Y he estado aquí en la iglesia desde que tenía 14 años. I just want to introduce myself. Solamente quería introducirme. And praise Yahweh with each and every one of you beautiful saints. Y alabar a Dios con ustedes. Hermosa. Aleluya, aleluya. Tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería yo.
Gracias por este cántico hermosa. Y ahora un otro cántico santo de Pastor Moses y el chamaca. Hija, hermana Ariana. Aleluya. Dios es digno. Amén. Aleluya. Vamos a cantar este corito. Amén. Llama, enséñame a caminar sobre tus pasos. Aleluya. Valorar todas las cosas que me has dado, moldear
vida como el alfarero al barro. Entre tus manos transforma mi corazón. Enséñame a caminar por el camino que has marcado, a no juzgar ni a criticar al que ha fallado. Ayúdame a cada día a ser mejor. Enséñame a dar amor aunque me paguen con rechazos, a bendecir a aquel que maldice mis pasos, a perdonar a aquel que lastima mi corazón. Enséñame a andar así siempre tomado de tu mano, y en la tormenta estar tranquilo en mi confiado. Enséñame a humillarme más, enséñame. Y enséñame más. Aleluya. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Que lo sacaste de las tinieblas en tu maravillosa luz. Gracias por tus palabras de verdad. Enséñame a predicar y a practicar de tu palabra, a saber escuchar tu voz cuando me hablas. Enséñame a darlo todo por amor. Enséñame a caminar por el camino que has marcado, a no juzgar ni a criticar al que ha fallado. Ayúdame a cada día a ser mejor. Enséñame a amar amor aunque me paguen con rechazos, a bendecir a aquel que maldice mis pasos, a perdonar a aquel que lastima mi corazón. Enséñame a amar así siempre tomado de tu mano, y en la tormenta estar tranquilo en mi confiado. Enséñame a humillarme más, enséñame. Aleluya. Gracias a Dios por los cánticos a Yahweh. Y ahora la mejor parte de nuestro servicio, la palabra de Yahweh. Prepárense con un corazón de carne y no un corazón de piedra. Que todos los santos se levanten y reciben las narices del pastor Moses, va diciendo gloria a Yahweh y otro canto. Yeah. Gloria a Yahweh. Gloria a Yahweh. Gloria a Yahweh. Aleluya, bendito sea el Señor. Gracias por estar aquí una vez más en su casa, que es llamada por su nombre. Gracias por la verdad que los ha enseñado. Gracias por sacarlos de las tinieblas para su maravillosa luz. Amén, aleluya. Gracias por tener los 5 dones aquí en esta iglesia. Le damos muchas gracias al apóstol Washington, el apóstol Hurley y todos los obispos que tenemos aquí en la iglesia y todos los santos de Yahweh que todo el tiempo vienen a la casa de Yahweh a escuchar palabras que son mandadas de Él. Amén. Así nos vamos a ser perfectos en escuchando la palabra, como el corito que apenas canté.
Aleluya, dice que enséñame caminar por los pasos que Él ha marcado. Enséñame a perdonar a aquellos que me perjudicaron. Enséñame a perdonar a aquellos que hablan de mí, a todos los que me maltratan, de perdonar a cada uno de ellos. Amén. Por eso debemos de ser enseñados de Yahweh. Gracias. Le doy muchas gracias por mi esposa Rebeca y mis hijos que Dios me ha regalado. Cada hijo que tenemos nosotros es un regalo de Yahweh. Aleluya. También los santos de México, de Pacula, Vicente, de Pachuca y de la capital de México, que a lo mejor hoy lo están mirando. Les dije que a las 7 íbamos a tener servicio y unos cantitos, aleluya. Y para que estén mirando en el Facebook, aleluya. Y todos aquellos que miran después del Facebook, a mirar la palabra de Yahweh, a escuchar la palabra de Yahweh, perdón. Pero nosotros sabemos que cuando nosotros seamos bautizados, que el demonio llega, el diablo llega y de voladita y quiere sacar la semilla que ya fue plantada. Por eso tenemos que leer nuestras Biblias, amén, porque el espíritu de Satanás anda rugiendo sobre las calles como león, sobre las casas, especialmente en los matrimonios, entre parejas. Aleluya. Hoy recibí una llamada de mi tío Pancho, que está en Pacula, y escuché palabras bonitas de mi tío Pancho. Me dijo que la hermana de Rosy viene siendo la esposa de Bodio. La hermana de ella, que estaba en el hospital, ella ya está en la casa. That's right. Glory, Yahweh. Milagroso. Es milagroso. Uh-huh. Es milagroso, Yahweh. Ya está en la casa. Y dice que él quiere ser bautizada. Ella quiere ser bautizada. Cuando nosotros lleguemos para Pacula, que tiene un gozo en el corazón para querer conocerlos a los otros. Quiere escuchar palabras bonitas que nunca he escuchado. Así como su hermana, su cuñado, mi tío y su esposa de él. Y toda la gente que quiere escuchar la verdad de Yahweh. Sí, la palabra de Yahweh es para toda la gente. Todos hemos escogidos y somos llamados de Yahweh. Pero solo somos escogidos a los que quieren servir a Yahweh en verdad. Porque el camino de Yahweh es bien angostito. Y poca gente va a encontrar ese caminito. Ese caminito no te puedes guiar ni para los lados. No puedes ni mirar para atrás. Tienes que poner tu mente y tus ojos sobre el camino de Yahweh y en las enseñanzas de Yahweh, y poniendo tu mente en cosas de lo más alto, en las cosas de Yahweh. Yahweh es un Dios maravilloso, lleno de misericordia, lleno de alegría. Yahweh es mucha paz. Mucha paz. Eso es una cosa que no encontré hasta que llegué en este lugar. Yo no sabía qué era la paz. No sabía qué era el amor. Aleluya. Hasta que llegué aquí en este lugar. Mucha gente va a las iglesias, pero no saben cómo real a servir al hombre poderoso Yahweh. Él es el príncipe de la paz. De la paz. Aleluya. Yeah, right.
Él lo saca. Si tenemos un corazón honesto, honrado, Yahweh hace su gente que vaya donde estás tú. Porque si Yahweh sabe que tú tienes un corazón honesto, Él hace que uno de sus ministros o uno de sus obispos vaya donde vas tú. Para que escuches palabras, para que seas salvo. Yahweh vino por los pecadores. Yahweh vino por los pecadores, a aquellos que no conocen a Yahweh. A Yahweh que pueda transformar su corazón, transformar su mente. Y toda la vida ser transformados y ser enseñados de vuelta. Porque si uno llega a esta iglesia, piensa que sabe, la Biblia dice que no sabes nada. Y nosotros te enseñamos de las escrituras donde no sabes nada. Por eso tienes que ser nacido de vuelta. Tienes que ser enseñado de nuevo. Porque tus pensamientos y tus acciones nunca trabajó allá afuera. Y si tú tienes los mismos pensamientos y las mismas acciones, no va a trabajar aquí. Es como mezclando el agua y el aceite. No se lleva el agua y el aceite. Y así nada es la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh es bien pura. Y no se mezcla con las cosas de Satanás. Se tienen dos cosas diferentes. Una luz y las tinieblas. Aleluya. Especialmente en una pareja. En una pareja tenemos que ser reales a una de los otros. Aleluya. ¿Tienes una escritura ahí, ministro? No queremos ser hipócritas. No queremos ser hipócritas. Hipócritas. Amén. Debemos ser honrados y hablar la palabra de Yahweh como está real. Aleluya. Y la única manera que puedes predicar o hablar con la gente es de ser enseñado de los apóstoles. Aleluya. Porque Yahweh habla con los apóstoles. Sí, habla con ellos. Habla con los apóstoles, no con los pastores. No. Amén. Amén. Eso es una cosa que tenemos que entender. Tenemos que entender que necesitamos de tener los cinco dones en una iglesia. Especialmente en México. Aquí en Estados Unidos. Tenemos que tener esos cinco dones. Porque si no tenemos esos cinco dones, el Espíritu de Yahweh no opera en ese lugar. Por eso la gente todavía entra a la iglesia con sus pecados. Cuando la gente mira a uno cada de los otros, mira que están vestidos diferente. No usan pantalón. No usan camisas cortas. Que se mira el pecho. O la rajada del pecho. Todos tenemos que vestirlos a lo que dice la palabra de Yahweh, a la escritura. Modestos y en santidad. Aquí en esta iglesia practicamos santidad. Aquí en esta iglesia sacamos a cada uno de aquellos de los pecados. Amén. Por eso cuando yo vine, yo no estaba casado con mi esposa. Amén. Les da la comprensión de los misterios misterios la palabra de los apóstoles. Los misterios. Misterios. Misterios de la palabra de Yahweh. La comprensión. Comprensión. Aleluya. Pero ahora hoy en esta noche le damos gracias a Yahweh que nos dio otra oportunidad de venir para su casa. Aleluya. Aleluya. Y todos aquí los que están aquí en la casa de Yahweh, bendecidos a ustedes. Gracias. Amén.
Una cosa que allá todos en México quieren a conocer a cada uno de los otros, a cada uno de ustedes que diga. Amén. Dicen, no es igual mirándolos en Facebook. No es igual, quieren a saludar, quieren a hablar, quieren a compartir cosas. Abrazos, besos. Amén. No es igual. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en el primer Corintios 7:1. Amén. Amén. ¿No sabes qué? Primero, Corintios, vete para Romanos. 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 ¿7? Romanos y Romanos 6. Aleluya. Aleluya. Amén. Dios es digno. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues decimos? Diremos. Diremos. ¿Qué pues diremos? Ajá. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué diremos? Que la gracia de Yahweh esté con nosotros. Amén. Aleluya. Tú sabes que Yahweh los da gracia desde el momento que nosotros hemos levantados en la mañana. Cada vez que te levantas es una bendición de Yahweh. Aleluya. Te está regalando otro resuello. Te está regalando otro día para que vivas. That's right. Es una bendición y es un regalo de Yahweh para despertar otro día. Y mucha gente anda jugando con Yahweh. Especialmente aquellos que fueron bautizados. Aleluya. Sirviendo a Yahweh no es un juguete. Es una cosa real. That's right. Yo he aprendido de este lugar que es la casa de Yahweh y las enseñanzas que nosotros tenemos, que si tú juegas con Yahweh, Yahweh te castiga. Te castiga. Es un Dios vivo que servimos. Sí. Es un Dios poderoso. Poderoso. Es un Dios maravilloso con bastante misericordia. Aleluya. Decimos que es poderoso porque Él murió y a los tres días resucitó. Y fue a preparar una mansión para los otros. No hay otro Dios que va a comparar a Él. No va a haber otro Dios que va a venir después de Él. Él es un Dios justo. Y lo que diga la palabra, eso es lo que es. Cuando nosotros nos muéramos, cuando nosotros no estemos en esta tierra, la palabra de Yahweh se sostiene la palabra de Yahweh. Tú te puedes ir, tú te puedes morir, pero la palabra queda allí para tus hijos y los hijos de ellos. Para tus nietos y los nietos de ellos. Esta palabra es por vida eterna. Para siempre. Esta es la única iglesia que yo conozco que los prepara a los miembros, a los santos de Yahweh, para mirar ese día cuando Yahweh venga por su gente. Aleluya. Es la única iglesia. La única iglesia. Las otras iglesias te mienten. Aleluya. Te dices que sí puedes casarte con otra persona. Ajá. Te dicen que estás bien bonita con ese vestido bien corto. Dicen que estás muy bien con esa blusa que enseña todo el pecho. Cuando un pastor que es llamado de Yahweh va a predicar el pecado. La palabra de Yahweh es como una espada. Duele. Corta. Entra. Entra doliendo. Y sale doliendo la espada. Así no es la palabra de Yahweh. Duele. Pero es por nuestro bien. Para prepararte por ese día
que Él venga. Él va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga. Mateo, Mateo, ¿qué dice Mateo? 15:8. 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas sus corazones, corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y así nacemos, y así nacemos. Nuestro corazón, nuestros labios alaban a Yahweh y dicen muchas cosas, pero el corazón está lejos de Él. Lejos de Él. That's right. Hearts are far from Him. Cada uno que fueron bautizados en el nombre de Yahweh, en el nombre de Yeshua, tenemos que portarlos una manera diferente del mundo. Muy diferente. Necesitamos que portarlos diferente. Diferente. Porque Yahweh hizo la manera de que tú vinieras y ser bautizado por su nombre. Y debes de portarte diferente al mundo. Aleluya. Ya tus pecados fueron lavados. Tus pecados fueron lavados. Ya no puedes mirar a esa persona. Aleluya. Porque Yahweh te está dando mucha misericordia. Misericordia. Te está dando mucha misericordia. Amén. Amén. Y nosotros aceptamos. Todos los que aceptamos a Yahweh tenemos que caminar una manera. En la luz. Amén. Con bastante gracia. Y dale gracias a Yahweh por otro día, por otra oportunidad. Amén. Vamos a seguir leyendo. Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Sí, los que somos muertos al pecado. Ajá. Como vivimos. En él. O ne sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua Mesías, hemos sido bautizados en su muerte. Aleluya. Todos los que fuimos bautizados en el nombre de Yeshua, fuimos bautizados en la muerte de Él. En su muerte de Él. Aleluya. Eso es lo que le estoy diciendo, hermanos. Cuando tú te bautizas y tú te vas abajo del agua y dejas tus pecados abajo de esa agua, un nuevo criatura. Se levanta de esa agua. Aleluya. Ya no pueden mirar a la persona que antes que fuera abajo de esa agua. Amén. Amén. Pongan cuidados. Cuidados. Porque unos podemos ser bautizados y todavía haciendo cosas que no debemos de andar haciendo. Aleluya. Amén. Amén. Y es fácil de hacerle caso al demonio. Amén. Amén. Y acuérdense que fuiste bautizado en el nombre de Yeshua. That's right. Y dice, ¿y cómo sabes? Y no sabéis que todos lo que hemos sido bautizados en Yeshua Mesías, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Yeshua Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y tenemos que caminar en una vida nueva. Vida nueva. En una vida nueva. Sí, Señor. Yahweh dio otra oportunidad para que tú fueras bautizado y comenzaras a vivir una vida nueva. Amén. Aleluya. Por eso te debes de alejar del mundo. Los amigos que tú tenías antes, olvídate de ellos. Ya, si hablas, vas a tener que hablar cosas de santidad, cosas de la iglesia. Y otras pláticas no están muy bien, porque si comienzas a platicar de cosas que tú hiciste en lo pasado,
se te comienza a olvidar las cosas de Yahweh o las cosas que ya fueron predicadas. Aleluya. Aleluya. Y acuérdense, en cada mal que hacemos, no lo estamos haciendo a nuestra pareja, lo estamos haciendo a Yahweh. Aleluya. Cada cosa que hace la esposa, si la esposa no se está portando como una esposa, no se lo está haciendo al esposo, se lo está haciendo al Padre Yahweh. Aleluya. Si la esposa se va de la casa y no regresa por unos cuantos días, aleluya, aleluya, viene con chupetones. Amén. Viene con bilé y rayitas en los ojos. Es que no se está portando como una mujer santa, como está escrito aquí en la Biblia. Aleluya. Y lo que fue predicado en la palabra de Yahweh. Right. Tenemos que ponernos en la mente, lo que tú estás haciendo se está escribiendo en el libro de vida. En el libro de vida, go get it. Esa es una cosa de esta iglesia, hermanos. Cada vez que vamos a predicar la palabra, te vamos a dar escritura. Te vamos a dar el libro y la escritura para que tú lo leas tú mismo y para que tú sepas que los otros no estamos mintiendo, para que tú sepas que no son palabras de los otros, para que tú lo leas por tú mismo. Nosotros somos diferentes de otras iglesias. Somos apartados del mundo los otros. El mundo con los otros ya no existe. Somos muertos a este mundo. Nosotros nomás estamos pasando por este mundo. Todo lo que se va a quedar aquí se va a quemar. Yo por eso no me importa de carros nuevos, de casa nueva. No me importa nada de eso, porque yo sé que al último todo se va a quemar. La cosa mía y todos los que están mirando y todos los que estamos aquí en esta iglesia hoy en esta noche, tenemos que poner en nuestra mente que nada que tenemos aquí en esta tierra los pertenece a los otros. Yahweh, el Espíritu de Yahweh preparó una mansión para los otros. Aleluya. Yo quiero llegar a esa mansión a ver qué es lo que tiene preparado para mí. Aleluya. No me importa lo que tiene en esta tierra. No le hace lo que hay en esta tierra. No le hace que lo que me digan. No le hace que me mienten. No le hace que me echen mentiras. No le hace que me escupan en la cara. No le hace que me peguen. Lo que me importa es de ser digno. Lo que me importa es ser caminar como soy enseñado en este lugar. Porque cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Todo lo que estás haciendo, todo lo que digas, todo lo que haces será apuntado en el libro de vida. Eso es una cosa que no sabía hasta que vine en este lugar. Amén. Aleluya. Aleluya. Otras iglesias no hablan de esto. No. Esconden la palabra de Yahweh de lo que es real. Aleluya. Esconden la palabra. Pero los otros que seamos en la casa de Yahweh, que tenemos los cinco dones. Dones. Apocalipsis 20 y 9. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? Y 20 y 9. Ajá. Y vi un gran trono blanco. Y vio un trono blanco grande. Y al que estaba sentando en él. Y el que estaba sentado ahí en él. Delante del cual jurión la tierra y el cielo. Ajá. Y ningún lugar se encontró para ellos. Ajá. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Sí, había los muertos grandes y pequeños. De pie ante Dios. De pie ante Yahweh. Escuchen muy bien. Escuchen muy bien. Se los voy a cortar para que entiendan la palabra. Aleluya. So, cada vez que tú haces algo, se va escrito en la palabra, en el libro de Yahweh, en el libro de vida. No le hace que seas pequeño, no le hace que seas anciano. Uh-huh.
Todo lo que tú haces, todo lo que tú digas, se está escribiendo en el libro de vida. Aleluya. Si tú no te portas como mujer, como esposa, si tú no eres sujeta a tu marido, aleluya, se está escribiendo. That's right. Amén. Uh-huh. Los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Libros fueron abiertos. Ajá, fueron los libros que fueron abiertos. Escuchen muy bien. Escuchen muy bien. Los libros fueron abiertos. Ajá. Y otro libro fue abierto. Y un libro fue abierto y luego se abrió otro libro. El cual es el libro de la vida. ¿El qué, 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 qué? El libro de la vida. El libro de la vida, hermanos. Aleluya. Ajá. Amen. Y fueron juzgados. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Que fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. En los libros. Según sus obras. Ajá. Sobre las obras que estás haciendo. Acuérdense, tú fuiste bautizado en el nombre de Yeshua. Aleluya. Fuiste enterrado en el agua por tus pecados. Aleluya. 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 Y tú te estás portando mal con tu esposa. Uh-huh. No la estás amando como tu propia carne. Vas a ser juzgado en los últimos días. Aleluya. Vas a ser, eso es, cada cosa que estás haciendo va a ser apuntado. No le hace que la pareja, a alguno de los dos, el hombre o la mujer. Si tú tienes un esposo o una esposa que te engañe, aleluya, eso es una cosa que los pastores, los pastoritos en México y aquí en Estados Unidos no predican. Aleluya. Si tú tienes una esposa o un esposo que le gusta engañarte, aleluya, los otros pastores dicen, oh, déjala, encuéntrate a alguien más que te va a hacer feliz. Amén. Aquí en esta iglesia, como está escrita en la Biblia, no le hace qué lo que haga tu esposa, no le hace qué lo que haga tu esposo. Tú debes de pertener tus ojos sobre este camino angostito, sobre las cosas más altas. Amén. Sin Dios, sin el Espíritu de Dios y sin su palabra, vamos a ser perdidos, hermanos. Seamos perdidos sin la palabra de Yahweh. Aleluya. Tienes que poner en tu mente, así como un pescado que está en una sopera, si tú le sacas la agua en esa sopera donde está el pescado, se muere. Así nacemos los otros. Si no recibimos la palabra de Yahweh, los moremos. No, natural, pero espiritual. Te mueres espiritual porque vas a regresar al pecado. Vas a regresar a las cosas que andabas haciendo antes. Y no vas a escuchar la palabra de Yahweh. O esos de ellos, no es para mí. Una cosa que debemos de entender, hermanos, que no necesitamos que estar mirando a otras personas si ellos están haciendo la voluntad y las obras de Yahweh. Si no están haciendo la voluntad de Yahweh, haz como si no los miras. Tú sigue adelante. Tú sigue leyendo las escrituras. Tú sigue teniendo tu mente cada cosa que escuchaste del apóstol y de mí. Y de los otros obispos. Porque cada palabra, cada predicador que se para aquí en este púlpito, es muy importante que agarremos las palabras y los ponemos en nuestro corazón. El corazón debe de ser de carne. Porque si tú tienes un corazón de piedra, la palabra de Yahweh no te entra. Así podemos hacer de esta manera, hermanos. Podemos estar sentados escuchando la palabra de Yahweh y con los ojos abiertos.
y no escuchamos nada. Es como una casa. Las luces están prendidas, pero no hay nadie en la casa. Y así no podemos ser los otros aquí en esta iglesia. Los ojos están abiertos, pero no hay nadie aquí. Está vacío tu corazón. Amén. Te tienes que examinar. Te tienes que examinar dónde está tu fe. Aleluya. Es muy importante que tenemos a Yahweh en nuestra mente. Tenemos que entender que hay dos dioses. Hay uno en el cielo y hay uno en esta tierra. Tenemos que escoger a quién vamos a servir. Si vamos a servir al que está en los reinos de los cielos o a este Dios que está en el mundo. Y tenemos que decirles a los otros, ¿quién es tu Padre? ¿Quién es tu Padre? ¿El Yahweh o el demonio o el Satanás? Dice muchos pastores, dice, va a venir un hombre y vas a tener que tener la marca de los seises. Vas a tener que tener los tres seises pintados. Por eso es muy bueno de tener un apóstol en tu iglesia. Y eso es lo que predican en todo México y todos aquí en Estados Unidos. Acuérdense, hermanos, que la Biblia es un misterio. Esta escritura es nomás dado a los apóstoles. Así en aquellos tiempos, cuando Yeshua habló con los apóstoles y tomó el tiempo de enseñarle a los apóstoles de los misterios de la Biblia. Así el Espíritu de Yahweh trabaja en estos días. Dicen, va a venir un hombre con los tres seises pintados. Y ese es un anticristo. Déjame decirte quién es el anticristo. Aleluya. El anticristo viene siendo alguien que no haga la voluntad y las obras de Yahweh. Ese es el anticristo. Tienes que mirar estas cosas espiritualmente. Tienes que ser enseñado de un apóstol. Si un apóstol, la gente que está en la iglesia no puede ser perfectada, no puede ser enseñada bien como está escrito. Por eso mucha gente espera que este hombre venga con los tres seises. Los tres seises ya los tienes puestos en tu frente. Está escrito aquí en tu frente los tres seises. Y no los miras tú porque tú no estás haciendo las obras de Yahweh. Cada uno que se arrodilla, cada uno que haga las obras de Yahweh. Primero Juan 4. Ajá, ¿qué dice el primer Juan y 4? Amados. No creas a todos los espíritus. Sino probar los espíritus si son de Dios. Sí, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, de probar el espíritu si es de Yahweh o es de este mundo. Aleluya. Tienes que poner un oído. Tienes que ser enseñado quién te está hablando, Satanás o Yahweh. Aleluya. Y lo único que vamos a saber quién nos está hablando es esta Biblia. La palabra de Yahweh les va a enseñar quién está hablando con nosotros. Amén. Sigue leyendo. Amados, no creáis todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Ajá. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ajá. En esto conocer el espíritu de Dios. Así les dije. Hay muchos profetas falsos y eso es lo que dicen. Amén.
Todo espíritu que confiesa. Que cada espíritu que confiesa. Que Yeshua Mesías ha venido en carne es del Dios. Sí, cada uno de nosotros que somos de carne, que confesamos a Yeshua que Él es Dios. ¿Y cómo confesamos, hermanos? Que Él es Dios. Que Él es que vino de carne. Amén. Lo sacó de los pecados. Aleluya. Nadie te hace que eches maldiciones. Nadie hace que vayas a pelear. Aleluya. Nadie hace que vayas a comentar adulterio. Aleluya. Nadie hace que te sigas poniendo esos pantaloncitos. Nadie hace que sigas pintándote los labios. Nadie hace que te sigas pintando los ojos. Ajá. Nadie hace que sigas diciéndole al marido qué es lo que va a hacer. Ajá. Aleluya. Aleluya. Sigue leyendo. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua Mesías ha venido en carne no es de Dios. No es de Yahweh. Y este es el espíritu de anticristo. Y este es el espíritu de anticristo. Espíritu de anticristo. Ajá. No hombre. No hombre. Es espíritu. Él es un espíritu. Acuérdense cuando Satanás, acuérdense que Satanás es un espíritu. Ajá. Cuando no haces las obras de Yahweh y la voluntad de Él, el espíritu de Satanás ya se te metió en tu mente. Aleluya. Y es el espíritu de anticristo. Ajá. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué? Que ahora ya está en el mundo. Que ya está en el mundo. Y dicen los pastores, aleluya, dicen, ahí viene, vamos a esperarlo. Ajá. Esperando, es verdad. Y siguen esperando. Ya está aquí. Está aquí. Está en la iglesia. Ahora. Y está allá afuera. Ahora. 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 Está en México. Ahora. Está en Pacula. Ahora. Está en Pachuca. Ahora. Está en la capital de México. Ahora. Está en Perú. Ahora. Está en todo el mundo. Todo el mundo. Ahora. Ahora. No lo vamos a esperar. No. Ya está aquí. Y que ahora ya están en el mundo. Que ahora ya está en el mundo. Ajá. Cuando uno no hace la voluntad de Dios, tú eres un anticristo. Tú eres un dice anticristo. ¿Y cómo sabemos quién es el anticristo? ¿Ah? Yo te voy a decir quién es el anticristo. Nomás te tienes que mirar en el espejo y te tienes que decir si tú eres el anticristo. Tú eres. Mírate en el espejo. Mírate muy bien en el espejo. Mira bueno. Y pregúntate tú mismo. Ajá. Que si tú eres el anticristo. Si tú estás haciendo todo lo que está enseñado en la Biblia, todo lo que enseñamos aquí en Estados Unidos y allá en México. Si tú estás haciendo lo que nosotros enseñamos y estás guardando los mandamientos y tú estás leyendo la Biblia y tú estás leyendo todo lo que escribiste, si escribiste algo. Y si tú escuchaste las palabras de Yahweh cuando andamos allá y aquí. Porque nosotros vamos a predicar la palabra donde sea. No nomás en México, aquí en nuestra ciudad, aquí en Lubbock. Nosotros vamos a predicar la palabra en otras iglesias. No nomás aquí en México, a donde sea. Porque cada criatura que es nacido de Yahweh tiene que escuchar la palabra. Amén. Tienes que examinarte si tú eres un anticristo o no. Uh-huh. Mucha gente dice, yo no necesito que hacer lo que me dijeron esos hombres. Y hay muchos de los otros aquí sentados también, decimos esas cosas a un punto.
Porque la palabra de Yahweh es muy dura. Muy dura. Nomás ellos que lavan a Yahweh con su corazón y con su mente van a hacer la voluntad de Yahweh. Este es un caminito angostito, hermanos. Ancho está el camino. Ancho. Hay dos caminos. Dos caminos. El angostito. Ajá. Y el ancho. Esto. El ancho te va a sacar para la perdición. That's right. El angostito va derechito. Derechito. A una vida eterna. Eterna, vida eterna. Y nomás pocos van a caminar por allí. Nomás pocos. Y nosotros decimos, no tengo que ser lo que me están diciendo esos hombres. Aleluya. Yo me voy a seguir poniendo mis pantalones. Ajá. Yo me voy a seguir poniendo mi maquillaje. Ajá. Pintando mis labiecitos. ¿Labiecitos? Voy a ir a ver a quién conozco allá entre la calle. Pantura, tu cora, Nosotros los ponemos maquillaje y los ponemos pintura en la cara, no más para agarrar atención de los hombres. No, no más eso. ¿Es verdad? O el otro sexo viene siendo el hombre. Cada uno de nosotros los ponemos una cosa que los vamos a mirar sexy. Ajá. Sexual. Sexual. Amén. Pantalones apretados. Ajá. Enseñando pecho. Pechos. La carnicería está afuera, hermanos. Aquí en esta iglesia es santidad. La carnicería. Enseñando pierna. Piernas. La carnicería está afuera. Afuera. La iglesia es de Yahweh. No somos como las otras iglesias. Somos diferentes. Yes. Amén. Amen. Y si tú haces estas cosas, tienes que preguntarte si tú eres un anticristo. Aleluya. Acuérdense que todo lo que haces va a ser apuntado. Va a ser apuntado en el libro de vida. Aleluya. Go ahead, minister. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada un según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzando al lago de fuego. Y los que no fueron lanzado al lago de fuego. Y los nombres que no estaban escrito en el nombre de vida en el libro de vida, los que no fue el no tu, si tu nombre no está escrito en fue el nombre lanzado, de en el libro de vida. Fueron andanzando. Lanzado al lago de fuego. En el fuego. Lago de fuego. The lake of fire. En una laguna. Vamos, te deja explicarte. En una laguna de fuego. Fuego. Acuérdense. Acuérdense que él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Ahora no puede hacer. No puede hacer carnalmente. Mucha gente dice, él va a venir por un edificio. Pero no, cuando la palabra dice que él viene por una iglesia, él se está refiriendo a uno mismo. Perfecto. Porque uno cada de los otros, hermanos, somos un templo. Somos el cuerpo de Yahweh. Aleluya. Si tú fumas, estás maltratando al templo de Yahweh. Si tú te empedas, te emborrachas. Borrachas. Que pierdas control. Ajá. Estás maltratando el templo de Yahweh. That's right. Cada maldición que echas, maltratas al templo de Yahweh. Yes, Lord. Si te estás poniendo tatuajes,
estás maltratando al templo de Yahweh. Este cuerpo es nomás prestado. Y Él va a venir, este cuerpo se va a ir para atrás, para la tierra. Él va a venir a recoger lo que se pertenece a Él. Aleluya. Me dice un hombre, dice, ¿tú cómo puedes andar predicando la palabra y estás bien marcado? Yo le dije a él, este es mi testimonio. Aleluya. Yo también. Este es mi testimonio, hermanos. Es mi testimonio. Cada marca que tengo en mi cuerpo es cuando no conocía a Yahweh. That's right. En el mundo. Es cuando andaba en el mundo. Y ahora que conozco a Yahweh, yo me digo yo mismo, cómo quisiera no marcar mi cuerpo. Si yo me pudiera quitar cada tatuaje en mi cuerpo, me lo quitara. Me lo quitara. Porque uno se cansa de usar manga larga. Se cansa. Como uno que tiene tatuaje, que practica santidad todos los días, tiene que usar manga larga. Amén. Amén. Está caliente afuera, pero tú tienes que ser una luz. That's right. Una cosa que yo aprendí de eso es el maestro. El maestro que tenemos aquí en esta iglesia, hermanos. Yo todo el tiempo lo miraba con manga larga. Y hasta una vez lo miré que hizo su mano, estrechó su mano. Y lo miré que estaba marcado. Y le dije, ¿tú estás marcado, verdad? Dijo, sí. Por eso uso manga larga. Para no enseñar los tatuajes. Y dije yo, eso es lo que debo de ser yo también. Sí, pero la palabra de Yahweh es bien pura. Bien pura. Purifica. Es purificada la palabra de Yahweh. Es agua viva. That's right. Agua purificada. Tenemos que aceptar, si tu corazón está en buen lugar, de ser las cosas de Dios, de ser las obras de Yahweh, vas a aceptar las palabras de Yahweh. Aleluya. No le hace que te hagan llorar. That's right. Hay en veces que estoy sentado aquí y la palabra de Yahweh está siendo predicada. Y yo cada vez que entro en esta iglesia me ando examinando yo solo. That's right. Yo no tengo tiempo de andar mirando a otra persona. No. No tengo tiempo de andar mirando a otras personas. No tengo tiempo por eso. Yo tengo que mirarme a yo mismo si ando haciendo la voluntad de Yahweh. Si yo estoy en la fe o no estoy en la fe. That's right. Porque yo no puedo componer a mi esposa. No. No puedo componer a mis hijos. No. No puedo componer a mis hermanos. No. No puedo componer ni a mi papá. No. Ni a mi mamá. No. Yo los quiero mucho a cada uno de ellos. Pero no los puedo componer a nadie. Lo único que puedo componer es yo mismo. Nosotros amamos mucho a nuestra familia. Pero este amor que nosotros tenemos es nomás amor de carne. Es amor de carne. Cuando tú te mueras y si tú hagas esa oportunidad de irte para atrás con Yahweh. Aleluya. Ya no vas a conocer a tu esposa, ni tus hijos, no. Ni tu esposo, no. Ni tu padre, ni tu madre. Nadie. Y si no tienes cuidado, tu padre o tu madre te quiere sacar de la iglesia. Te dice cosas pa que no oigas el nombre de Yahweh. O las cosas que son enseñadas en este lugar. Amén. Mi padre, yo lo quiero mucho a mi papá. Sí, sí, él habló para México. Ajá. Y dijo, ya no van a ir para allá, cancelaron todo. Aleluya. Dije yo, mi tío me habló. Ajá.
Y dijo, ¿ya no van a venir? Le dije, sí, vamos a ir. Sí, sí vamos a ir. Dijo, yo escuché que habían cancelado el vuelo. Y le dije, no, ¿quién te dijo? Dijo, tu papá me había dicho que habían cancelado, que porque él iba a ir al doctor. Ajá. Dije yo amo a mi papá. Sí, amo. Pero la voluntad y las obras de Yahweh, yo tengo que serlas primero. That's right. Y dice mi padre, tú no me quieres, tú no me amas. Él no puede mirar porque está mirando ciegamente. Cuando no tenemos el Espíritu de Yahweh, miramos ciegamente. El que hace la voluntad de Dios y tiende su vida por su casa, por su esposa, sus hijos. Ese es el amor perfecto. Aleluya. El que ama a su prójimo, ese es amor de verdad. Mucha gente que está metido sobre la carne no mira esas cosas. No mira esas cosas. Porque está ciegamente. Ciegamente. Tienes que ser espiritual. That's right. Para mirar los milagros de Yahweh. That's right. Cada vez que vamos para México, miramos esos milagros de Yahweh. Milagros de Yahweh, muchos milagros. Milagros de Yahweh. Todavía que anda trabajando en estos días. Right. Aunque no lo miramos que está trabajando, Él está trabajando. Yes. Él trabaja en su manera de Él. Su manera de Él. No en la manera de los otros. Aleluya. Al tiempo de Él, no al tiempo de los otros. Cuando los otros estamos pasando por un valle tenebroso. Yes. Y decimos los otros, ¿dónde está Yahweh? ¿Dónde está Yahweh? ¿Dónde está? Él está allí. Él te está dejando que tú camines por ese valle tenebroso. Aleluya, porque tú puedes sostenerte de caminar por ese valle tenebroso. Aleluya. Él no te va a dar nada. Nada. O no te va a dirigir por un lugar donde no puedes caminar. Aleluya. Porque con Dios todo es posible. Todo es posible. Porque Él es un Dios digno. Ajá. Gloria sea al Señor, hermanos. Gloria. Venimos para gozar su nombre. Yes. Venimos para asaltar su nombre. Venimos a alabar a su nombre. Venimos a restaurar nuestro espíritu. Amén. La batalla está allá afuera. Hay mucha paz sirviendo a Yahweh. Amén. Aleluya. Vamos para atrás para Romanos. Vamos para atrás para Romanos, hermano. Seis y cinco. A donde dejates. Romanos 6 y 5. Donde parates de leer. 6 y 5. Que si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Ajá. Así también lo seremos en la de los de resurrección. Ajá. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo, el pecado, sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. Sí, cuando nosotros, aleluya, los que fuimos bautizados, fuimos crucificados como Él. Cada vez que hacemos pecados, ponemos a Yeshua para atrás en la cruz. Aleluya. Lo ponemos para atrás en esa cruz, hermanos. Nosotros miramos las cosas, las películas de Biblia. Y nosotros miramos cómo le pegan
a Yeshua. Aleluya. Cómo lo golpean, cómo lo escupen, cómo lo maltratan, cómo le arrancaron un pedazo de su barba. Ajá. Lo patean, lo sangretean todo. Yes. Le ponen sus clavos. Ajá. Cada vez que hacemos pecados, hermanos, ajá, lo estamos crucificando a él de vuelta, de nuevo. De nuevo. De nuevo lo estamos crucificando. Yeah, otra vez. Otra vez, de nuevo. Fuimos enterrados de agua en bautismo. Aleluya. Por eso no tienes que hacerle caso a esta carne. Esta carne te hace que hagas cosas que es imposible. Ajá. Contra Yahweh. Te hace que eches maldiciones a tu esposo. Hace que no quieras a tu esposa como tu propia carne. Hace que maltrates a tus hijos. Aleluya. Nosotros estamos haciendo el mal. Y no puedes mirar porque no estás espiritualmente. Así como tú eres, así no van a ser tus hijos cuando ellos crezcan. Si tú eres una persona que te gusta haciendo lo que te gusta haciendo lo malo, tus hijos van a hacer la misma cosa. Ellos miran y escuchan todo lo que hace el papá y la mamá. Si el papá le gusta de ponerse briago, se gusta emborrachar, de irse, no venir a la casa 3-4 días, el hijo va a ser igualmente. That's right. Si la mamá le gusta decirle al papá qué es lo que va a hacer, le gusta mangonear a su papá y le gusta irse con varios hombres, las hijas van a ser igualmente. Va a ser igual. Por eso tienes que ponerte en tu mente qué es lo que estás enseñando en tu casa. ¿Cómo estás instruyendo a tus hijos? Amén. Amén. Acuérdense que Dios, nuestro Señor, te da otra oportunidad de despertarte. Con otra oportunidad de resuello. Aleluya. Esta vida nomás es emprestada, hermanos. Le doy muchas gracias a mi Padre Yahweh por las palabras que me dio esta noche. Ojalá que les ayude a uno cada de ustedes, que les ayude cada uno de allá de México, de Pachuca, de Pacula, México City. De la, le mandamos muchos besos y abrazos. Abrazos. Amén. La Mora, aleluya. La Mora, mira. Y sí, vamos y para atrás. No, nosotros no cancelamos nada. Gracias, Señor. Si nosotros dijimos que vamos a ir para atrás. Amén. Porque estas obras que estamos haciendo, hermanos, es muy grande de que el hombre. El Espíritu de Yahweh es muy grande más que el hombre. Es muy grande. Amén. Esta vez vamos a llamar a nuestro mi cuñado Ramiro Picón para que él los guíe y los lleve adelante del servicio. Amén. Pónganse de pie y reciben a Brother Ramiro diciendo gloria sea el Señor. Aleluya. Gracias a Dios por las palabras del pastor. Vamos a ir pa adelante. Vamos a tenemos dos canciones de la hermana Xenera y hermana Justin. Aleluya, hombre, gloria a tu nombre, Yahweh. Y acuérdense que el pastor
Washington y el pastor van a ir para atrás con ustedes el junio de 17. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba y cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas más de mí. Supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas. Tu perdón, estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, es en ti, sabía que entonces me cuidabas y te oí como susurro fue tu voz en el silencio y cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más que a mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Cuando me estoy con amor, te regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más que a mí. Y en mucho tiempo me casa, yo me fui.
tu perdón, estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado de mi corazón. Estoy aquí. Tener otro. Mi nombre estará en Melilla.
Gracias a Yahweh por las palabras y las canciones. Vamos a ir para frente del servicio. Vamos a poner de pie. Vamos a orar. Hincas tus cabezas. Gracias, Yahweh, por todo que estás haciendo en la tierra. Gracias por los santos de México, los santos aquí, los santos de Arlington y la madre Connie en Sinton. Gracias por todo que está haciendo en la vida de nosotros. Y estar con Puye, Flores, Frida, toca la mente de ella, Padre, y estar con ella todos los días, Padre. Y gracias, Yahweh, por las palabras que tú los damos todas las noches, los días que nosotros están aquí. En el nombre de Yeshua, los pueblos de Yahweh dicen, amén.